Sonido. Sonido. El día amanece ya, aún sus redes vacías cesan, pero la voz que me llama, otro mar te enseñará, y a la orilla de sus corazones, sus redes lanzarán. Ofrece toda tu vida, como María al pie de la cruz. Serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Avanzaba en el silencio, entre lágrimas esperaba que la semilla antes esparcida cayera sobre tierra fértil. Te fijas a tu corazón, porque el trigo que hunde allá ha madurado en tu corazón y no puede almacenar. Ofrece toda tu vida como María al pie de la cruz y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Padre. Vamos en esta noche a ofrecer el sacrificio de la Santa Eucaristía, pidiéndole al Señor por el eterno descanso de nuestros hermanos Miguel Ángel Cadavid Cataño y la intención de Otoniel Meneses, por el eterno descanso de María del Socorro Hernández Alzate en su octavo aniversario y la intención de la familia Ospina Mejía, por el eterno descanso de María Eva Carmona, Roberto de Jesús Henao, Gonzalo Henao Carmona, y la intención de Mariela Henao Carmona. Vamos también a colocar aquí en el altar del Señor nuestras propias intenciones y necesidades. Coloquemos aquí en el altar del Señor, en la mesa del sacrificio, de la entrega, del amor a todos nuestros enfermos. Seguimos orando por todos nuestros enfermos en esta cadena de oración, pidiéndole al Señor su fuerza, su gracia, para que nuestros hermanos puedan levantarse y volver a sus quehaceres cotidianos y puedan también con sus vidas bendecir, alabar la presencia de nuestro Dios. Y también les pedimos a todos que oren por todos nosotros que estamos encargados por Dios de seguir guiando, orientando su rebaño, su pueblo, que nos dé la luz del Espíritu Santo para que podamos pastorearlos a todos con sabiduría, con entrega, con generosidad y ante todo con el servicio de toda nuestra vida. Con estas intenciones vamos a iniciar nuestra Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre
y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, en un momento, con humildad y con un corazón arrepentido, vamos a implorarle al Señor que tenga piedad, misericordia de cada uno de nosotros, que nos reconocemos pecadores. Y arrepentido de cada uno de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Si de ti me alejé, sin luz y sin fe, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si al hermano negué la paz que nos da, Cristo, ten piedad. Tú serás la luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si no fui el testigo fiel de tu amor, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios por todas las maravillas que obra en la vida de cada uno de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de tu amado Hijo, concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el débil rebaño de tu Hijo tenga parte en la admirable victoria de su Pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, lleno de Espíritu Santo, Pedro dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogan ustedes hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre.
Quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por ese nombre se presenta este sano ante ustedes. Él es la piedra que desecharon ustedes los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Bendito el que viene en nombre del Señor, los bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios, te doy gracias, Dios mío, yo te ensalzo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Señor eligió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor que conoce a las mías, y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. La liturgia de este cuarto domingo del tiempo de Pascua nos está colocando tres elementos o tres aspectos para reflexionar. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, Pedro va a anunciarles a aquellas personas que lo escuchan, y especialmente a aquellos fariseos, a los sumos sacerdotes
y a los líderes propiamente religiosos de ese tiempo, cómo Pedro tiene la valentía de decirle a ellos que esa piedra que desecharon ellos es ahora la piedra más importante, la piedra angular. Y esa piedra angular y esa piedra importante y sólida es Jesús. Jesús se tiene que convertir para nosotros en ese cimiento que mueve toda nuestra vida, en el cual nos movemos nosotros, en el cual vivimos. Jesucristo se ha convertido para toda la humanidad en el centro de nuestra vida. Y por eso Pedro está insistiéndoles a todos aquellos que lo escuchan de que Jesús es la persona que debe reinar en nuestra vida, que debe todos los días permanecer en nuestro corazón y nuestra alma. Jesucristo se tiene que convertir para nosotros en el fundamento esencial para poder nosotros vivir. Es lo que predica Pedro allí en aquella sinagoga. Y también, en segundo lugar, la carta del apóstol San Juan nos está hablando sobre que Jesucristo es el camino que nos conduce hacia Dios, hacia el Padre. Jesucristo nos está enseñando todos los días cómo tenemos que ir caminando hacia Dios. Todas las enseñanzas, todas sus predicaciones, todas sus obras, todas sus acciones están dirigidas para mostrar el amor de Dios, el amor misericordioso de nuestro Dios, de impactar y de llegar al corazón de cada uno de sus oyentes para que acojamos ese camino que nos conduce hacia Dios, que es la misma persona de Jesús. Todo nos conduce hacia Dios y vamos de la mano con Jesús. Jesús es el que nos lleva al Padre. Jesús es el que nos va abriendo ese cielo para todos nosotros. Yo soy el camino, lo dice el mismo Jesús. Yo soy la verdad y la vida. Quien camina conmigo encontrará la vida eterna. Quien va de la mano con Jesús encontrará la vida eterna y podrá conocer a Dios. Y en tercer lugar, Jesús se coloca como el buen pastor. Jesús siempre estaba mirando a su alrededor todo lo que se manifestaba. Veía muchas cosas en las cuales él las asumía para darles a todos una enseñanza, para poder predicarles a ellos. Jesús veía cómo los pastores, aquellos que cuidaban las ovejas, que cuidaban los rebaños, estaban ahí a todo momento, cada instante, las 24 horas del día. ¿Y estaban ahí para qué? Para cuidar y proteger las ovejas, para que el lobo no viniera a destruir el rebaño, vinieran a aniquilar a las ovejas. Y veía también Jesús que esos pastores, cuando llamaban a las ovejas, ellas las escuchaban y iban detrás de ellos. También habían otras ovejas que eran descarriadas, que no escuchaban la voz de Jesús. No obedecían a la voz del pastor. Son varios elementos en los cuales se nos presenta hoy el Evangelio de San Juan. Hay ovejas buenas y ovejitas malitas también. Ovejas obedientes y ovejas desobedientes. ¿Nosotros qué seremos? ¿Seremos ovejas obedientes o seremos ovejas desobedientes? Yo creo que tiramos más a ser desobedientes. Pero a través de esa desobediencia, Jesús siempre nos está buscando. Ahí tenemos nosotros la parábola de las 100 ovejas, una que se pierde. Y esa persona va a buscar esa oveja perdida, esa oveja descarriada, y deja la 99 en el redil. Todos y cada uno de nosotros somos descarriados, ovejitas descarriadas. ¿Por qué? Porque
nosotros tenemos esa dimensión humana y divina. Esta carne que siempre nos está tendiendo al mal, al pecado, pero que también nosotros también estamos anhelando y buscando ese cielo nuevo, esa tierra nueva en Jesús, en Dios. Todos nosotros estamos bajo el mismo peso del mal y del pecado. Yo diría que hay que darle gracias a Dios porque nos ha dado también ovejas con la misma dimensión de cada uno de nosotros como pastores, débiles, frágiles, todos somos frágiles y débiles. Y es allí en la fragilidad, en la debilidad, donde nosotros tenemos que tener compasión de unos con otros, a la manera de Jesús. Les daré un corazón de pastores, es la promesa de Dios. Les daré un corazón semejante al mío, un corazón misericordioso, compasivo, un corazón servicial, entregado, especialmente al pecador, especialmente aquel que está caído en el fango del pecado. Ese es el buen pastor. Jesucristo es el pastor supremo de nuestras almas. Nosotros, como sacerdotes, podemos quedarnos muy corticos a lo que es Jesús. Y quizás muchas veces nosotros, como sacerdotes, no estamos cumpliendo la misión que Jesús nos ha colocado en nuestro ministerio sacerdotal, de tener un corazón igual al de Dios. Hoy oren por nosotros, para que Dios nos dé un corazón de pastores y, ante todo, un corazón que sepa servir con amor, con entrega y con generosidad, no esperando nada a cambio, sino entregando nuestra vida como Jesús la entregó, voluntariamente, sin esperar nada de nosotros, solamente haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios quería para todos nosotros, que es la salvación, que es la felicidad, que es la realización de todos sus hijos. Escuchemos a ese buen pastor que es Jesús, para que todos podamos formar ese buen rebaño, ese rebaño que escuche todos los días esa palabra de vida, esa palabra de amor, esa palabra de misericordia. Que Jesucristo, buen pastor, nos ayude a todos para que unos u otros podamos obedecerle a Él, podamos obedecerle y podamos todos los días orientar, guiar a cada uno de nuestros hermanos. Ustedes, como papás en el hogar, deben ser pastores. Los maestros también tienen que ser pastores. Todos los que tenemos una responsabilidad en nuestras comunidades debemos ser pastores. Pastores según el corazón de Dios. Ese corazón que siempre está dando amor, misericordia a todos nosotros. Que la fuerza del Señor nos ayude y nos asista a todos para que nosotros podamos escucharlo todos los días y acoger ese llamado a la salvación y al amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos en este momento a hacer nuestra profesión de fe, hacer esa profesión en Jesús, que es nuestra única roca en la cual nosotros nos tenemos que cimentar, fundamentar toda nuestra vida. Pidámosle al Señor para que todo lo que nosotros decimos en esta profesión de fe se realice en nuestra vida, en nuestras obras y en nuestras acciones. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Digamos todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Razón de mi vida, mi fuerza, consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé, y sin ti soy perdido y nada soy. Aquí soy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí soy, Señor, toma mi vida, un siervo consagrado yo seré. Al posarme tu presencia soy temblando, consciente de mi nada y pequeñez. Y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Aquí soy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí soy, Señor, toma mi vida, un siervo consagrado yo seré. Oremos, hermanos, para que esta Eucaristía, celebrada con amor y con fe, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que la celebración de estos misterios pascuales nos llenen siempre de alegría y que la actualización repetida de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque en Él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud la salvación. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, hosana, bendito es el Señor, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, bendito es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que te ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión, tomó pan, y dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Mm-hmm.
Gracias, Señor, por ser esa roca sólida en nuestra vida, esa roca que nos invita todos los días a colocar toda nuestra esperanza, a colocar todos nuestros proyectos, toda nuestra vida. Gracias, Señor, por ser el camino que nos conduce hacia el Padre. Gracias, Señor, porque eres el buen pastor que nos cuidas, que nos proteges y que nos llevas hacia Dios, que nos lleva a gozar de esa presencia de Dios en el cielo. Gracias, Señor, por apacentarnos con amor y con misericordia. Señor mío y Dios mío, confío en ti. Eres grande, oh Dios, y te has fijado en nosotros, pecadores. Del mismo modo, acaba la cena, tomó el cáliz, dándote gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Límpianos y purifícanos, Señor, interiormente con tu sangre preciosa. Saca de nosotros todo orgullo, toda vanidad, toda prepotencia. Saca de nosotros todo aquello, Señor, que no nos sirve para poder ser buenos pastores, que no nos sirve para ser buenas ovejas. Guíanos, ilumínanos, Señor. Condúcenos hacia ti. Condúcenos hacia el Padre. Y danos el don del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, confío en ti. Soy yo, in persona Christi. Hermanos, Jesucristo es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, Nuestra Señora el Rosario, los apóstoles y los mártires y todos los santos, San José, Santa Laura Montoya, el Beato Padre Marianito Euse, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Guillermo,
al orden episcopal, a los sacerdotes y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado ante tu presencia alrededor de la Eucaristía, de esta mesa de amor. Acuérdate, Señor, de todos y cada uno de nuestras familias, de todos nuestros seres queridos, de sus intenciones y necesidades. Acuérdate también de todos los enfermos, especialmente de todos los que están en este momento pasando esta crisis de esta pandemia, de este COVID-19. Derrama tu espíritu de sanación sobre cada uno de ellos. Tú lo puedes todo, Señor. Tú haces todo en nuestra vida. Tú eres el dueño de la vida. Tú eres el médico de nuestros cuerpos y de nuestras almas. Bendice también, Señor, a todos los médicos, a las enfermeras, a los enfermeros, a todos los del sector de la salud que trabajan incansablemente por salvar la vida de sus hermanos. Dales fortaleza, dales tu gracia. Acuérdate también, Señor, de todos los sacerdotes, de los obispos, del Papa Francisco, de los laicos comprometidos en el anuncio de tu palabra, de los religiosos, de las religiosas. Y especialmente te pido, Señor, por todos los sacerdotes que han perdido el sentido de su sacerdocio, que están pasando momentos de dificultad, de crisis en sus vidas. Acuérdate también de todos los sacerdotes que están en lugares difíciles de misión, quizás pasando hambre, necesidades, pero con la alegría de llevar tu mensaje de paz, de amor y de misericordia. Acuérdate, Señor, de esta comunidad que desea todos los días seguirte. Quiero poner en tus manos la vida del Padre Héctor Hernán Acevedo, nuestro párroco, del Padre Luis Andrés Orlas. Quiero colocarte también en tus manos mi propia vida. Danos a todos la capacidad de servirte con amor, con generosidad, al estilo tuyo, Señor. Danos un corazón de pastores según el corazón de Dios. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, en especial, Señor, oramos por nuestros hermanos Miguel Ángel Cadavid Cataño, en la intención de Otoniel Meneses, por María del Socorro Hernández Alzate, en su octavo aniversario, en la intención de la familia Ospina Mejía, por el eterno descanso de María Eva Carmona, Roberto de Jesús Henao, Gonzalo Henao Carmona, en la intención de Mariela Henao Carmona. Te encomendamos también a cada uno de nuestros seres queridos que han pasado a tu presencia y duermen ya el sueño de la paz. Acuérdate también, Señor, de todos los sacerdotes que han fallecido. En especial, Señor, oramos por el Padre Leonardo Ospina Giraldo, por el Padre Juan de Dios Arias, por todos los sacerdotes que han muerto a través de esta pandemia, por todos nuestros seres queridos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos quiere regalar a todos un corazón igual al de Él, un corazón que sienta, un corazón de carne, un corazón que tiene misericordia, compasión de todos nosotros, porque somos pecadores, débiles, frágiles. Orémosle al Señor desde el corazón, desde el alma, pidiendo su ayuda, su gracia, para que nosotros podamos cumplir la misión que Él nos ha encomendado, de infundir en el mundo el amor de Dios, la misericordia de Él. Porque todos somos hijos, porque todos somos miembros de su iglesia, de su pueblo. Orémosle confiado, con fe y generosidad. Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Sí, Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos e hijos de Dios, démonos todos el saludo de la paz. Que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dicho nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo soy el buen pastor que cuida de mis ovejas, dice el Señor. Caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá? Esos hombres tan desesperados. ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame? Mi hombre se valor, necesita a Dios. Ese valor esforzado, hombre, ese valor que cumplan promesas, que sigan la ruta
atrasada, con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Heme aquí, asumo ese reto. Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿O quién irá a esos matrimonios acabados? ¿O ese niño que está en solo y sin hogar, esperando que alguien le ame? Y hombres de valor necesita Dios, hombres de valor esforzados, y hombres de valor que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Todos andábamos como ovejas sin pastor, andábamos descarriados, nos habíamos alejado del redil, nos habíamos alejado del lado del pastor, nos fuimos por caminos tortuosos, pero Jesús, el Maestro, el amigo fiel, fue en busca de nosotros. Nos recuperó, nos llevó en sus hombros, feliz porque nos había recobrado. Nos había recobrado para Dios Padre. Esa es la felicidad de todos también, de cada uno de nosotros. Sentirnos llevados en los brazos de Jesús. Sentirnos llevados nuevamente al redil. A ese redil que es la iglesia, que es la iglesia de Dios. Agradezcámosle hoy al Señor en este día del buen pastor. Agradezcámosle porque Él siempre está pastoreando nuestra vida, nuestra existencia, y ante todo nos está recobrando nuevamente para Dios. Dejemos que Jesús, el supremo pastor, el buen pastor, nos conduzca hacia Dios, nos lleve hacia Dios, entre caídas y levantadas. Siempre el Señor va a estar con nosotros, va a estar acompañándonos, tendiéndonos su mano, levantándonos de nuestra propia miseria. Gracias, Jesús, porque siempre estás acompañándonos en nuestro camino, ese camino que a veces se hace difícil, pesado, pero sabemos que si tú no vas con nosotros, eso se vuelve insoportable, incapaces de llevarlo hasta el final. Danos siempre tu fuerza y tu gracia, oh Jesús. Confiamos en ti, confiamos en tu amor y en tu misericordia. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Que las almas de nuestros hermanos Miguel Ángel Cadavid Cataño, María del Socorro Hernández, María Eva Carmona, Roberto de Jesús Henao y Gonzalo Henao Carmona, y todas las almas de los fieles difuntos, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Recordemos mañana la Eucaristía para orar por todos nuestros fieles difuntos a las 4 de la tarde en el cementerio. Recordemos también que esta semana vamos a abrir el templo de mañana a partir de las 6 de la mañana hasta el jueves en las horas de la tarde. Ya luego vuelve otra vez este toque de queda continuo. Oremos. Pastor bueno, vela con solicitud sobre nosotros y haz que el rebaño adquirido por la sangre de tu amado Hijo pueda gozar eternamente de las verdes praderas de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre todas sus familias y permanezca para siempre. En el amor de Cristo Jesús, buen pastor, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos una feliz noche en el Señor. Gracias, Padre, igualmente. Feliz día. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera hace años en mí. Soy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es su amor. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti.